Bueno, muchachos, buenos días. Acá nos encontramos nuevamente acá con su nombre, ¿cuál era? Fátima. Fátima, con Fátima. Estamos en la casa funeraria, hemos venido a pagar lo que es el envío, ¿verdad? Del esposo de ella. Prácticamente se ha llegado a la meta. Después vamos, ahorita por el tiempo, ustedes saben, ¿verdad? Que yo le dije a ustedes que ando para arriba y para abajo con el trabajo. Ya me vieron las ojeras que ando. He salido del trabajo, ando todo chuco, pero bueno, estamos ya aquí, esperando al muchacho que venga para poder pagar lo que es la casa funeraria, que serían 3.300 euros, ¿verdad? Ahora retiramos en la mañana lo que es un sobre. Y gracias a Dios le hemos llegado a la meta. Lo que estamos ahí arrasando, con un poquito de problemas es ¿cómo se llama? El El vuelo, ¿no? vuelo, sí. Que en las agencias están bien, pero bien elevados. Yo no les puedo decir precios porque la verdad, no es que estoy pidiendo tampoco, no vayan a creer, sino que esa es la única traba. O sea, yo entiendo de que yo les dije a ustedes de que la meta era esa, ¿no? De sacar lo que era para él. Bueno, gracias a Dios, con lo poquito que sobre, vamos a ver si se le puede hacer el vuelo a ella y se pueda ir los niños, ¿verdad? De ahí también creo que va su cuñada, creo yo. Y nada, nos vemos otro ratito. Voy a ver si pego porque tengo que pegar lo que es el recibo de pago, ¿verdad? Nos vemos hasta dentro de otro ratito. Acá estamos, miren, acabamos de llegar a la casa funeraria. Vamos a ver allá adentro, vamos a cancelar. Nos vemos otro ratito. Ok. Scheda Istat con causa di decesso, timbrato e firmato dalla medicina legale, col nome e cognome del medico che ha constatato il decesso. Procura della Repubblica, timbrato e firmato dallo Stato civile del Comune di Milano, timbrato e firmato dalla Procura della Repubblica. Il certificato necroscopico è un documento interno per la denuncia di morte, non deve uscire dal Comune di Milano e quindi non è timbrato, non è firmato. Infatti, successivamente alla presentazione del certificato necroscopico, otteniamo il certificato di morte su carta internazionale timbrato e firmato dall'ufficiale di Stato civile, che infatti ha timbrato più copie proprio perché sappiamo che servono più copie. L'accertamento che è questo è un documento interno che viene rilasciato solo per la denuncia di morte. Allora non c'è bisogno di avere la... Tutto ciò che doveva essere timbrato e firmato è stato timbrato e firmato dalle autorità sia sanitarie che pubbliche. Dai, faccio il mio piccolo video, se no... Hola muchachos, acá estoy de nuevo, estamos pagando acá lo que es lo que es la funeraria. Estamos con el señor acá, Manuel, ¿verdad? Emanuele Moscatelli, que se recuerdan, fue una de las personas que ayudó también ahí en el otro video. Y estábamos haciendo ver un poquito de lo que es la documentación, porque están diciendo de que necesitan un timbro, pero la cosa que ahí están. Y nada, acabamos de pagar con ¿cómo se llama? Con Fátima. Acá están las bustas que ustedes donaron. Gracias, gracias, gracias. Ahí estamos. Ahí están algunas de las bustas. Voy a hacer ver. Y habíamos ya cancelado, se dice. Ya cancelamos, ¿no? En español. Exacto. Ahorita estamos esperando el recibo y ahorita se los hago ver, ¿verdad? Aquí está, mire. Esto no se los... Capire quanto tempo ci tengono impegnati. Ok, questa sarebbe il recibo. Así se dice en español el recibo, ah, la rechibuta. Okay. Ahí está la cantidad que se ha pagado, que son 3.300 euros. En realidad eran 3.380, ¿verdad? Pero gracias al corazón de acá de Emanuele que nos ha ayudado. Y aquí voy a restituirle a la esposa de él, que sería la cantidad de 2.05, ¿verdad?
Porque faltan lo que son los vuelos. Si usted tiene un buen corazón, pues si quiere seguir apoyándola a ella, yo llego hasta aquí en recibir dinero, se los digo. Si usted me quiere llamar, llámeme, pero yo le pongo rápido el nombre el número de ella, que la pongo en contacto y usted le puede ayudar con lo que es un poco de dinero, ¿verdad? Quería decir algo usted a algunas personas que no sé qué. Sí, que les agradezco mucho por el apoyo que nos están dando. Y pues que, aunque al señor Emanuel le gracias mil, le gracias de cuore, que Dios lo bendiga. No, no hay problema. Ahí estamos, muchachos, ahí disculpen ahí, pero saben que aquí creo que me equivoqué en la de las cifras, pero no es el caso, ¿verdad? Ahí está, les dejo ustedes saben, cuando yo veo una cosa así no puedo, porque la verdad, aunque a mí me viene de la chillona, pero los dejo ahí, esperemos de que ella pueda salir adelante, pueda reunir lo que es para el vuelo de ella. Están elevadísimos, elevadísimos serán, quiero ver, 500, 700 euros a persona, y no sé si va a poder ella volar con su esposo. Si usted quiere ayudarla, pues llámele, dele una mano, y nada, aquí yo pues he hecho lo más que he podido, ¿verdad? Usted y ahí estamos siempre Sí, gracias. apoyándola. Muchas gracias, Edwin. Que Dios Nos te vemos guarde. entonces, cuídense, y gracias a las personas que han apoyado, la han apoyado a ella, y la verdad, no, sin palabras, porque han respondido bien. Gracias a toda la comunidad de allá que fuimos a Como también. Les agradecemos bastante, que luego haremos un video agradeciendo a todas estas personas. Nos vemos, debido a las circunstancias, les dejo este video, ¿verdad? Nos vemos hasta el próximo video, ¿verdad?